Buenas noches, qué grato volver a encontrarnos en esta nueva entrega del informativo semanal Alcaldía de Guaranda Informa, donde revisaremos las principales noticias relacionadas con las actividades realizadas por el alcalde y su equipo de trabajo durante la semana del 22 al 26 de noviembre. Vamos con el desarrollo de la información. Parte de la acera en la calle Ángel Montenegro de la Ciudadela Juan 23 ha empezado a derrumbarse. La municipalidad toma cartas en el asunto. Veamos. Alcaldía construye muro de contención en la Ciudadela Juan 23. El municipio de Guaranda destinó recursos económicos para la construcción de un muro de contención en la calle Ángel C. Montenegro de la Ciudadela Juan 23. Los trabajos consisten en la edificación de un muro de hormigón armado de 23 metros lineales y una altura promedio de 28 metros. La obra cumple con las exigencias técnicas para su construcción. El muro de contención fue declarado de atención prioritaria, ya que servirá para proteger la acera que, debido a las fuertes lluvias, ha sufrido deslizamiento, convirtiéndose en un peligro para quienes circulan por esta zona. Tras la disposición del alcalde Medardo Chimbolema, la obra inició los primeros días de la semana del 15 de noviembre. Una vez concluida, el beneficio será para los moradores del sector y la ciudadanía en general, que podrán transitar con total seguridad. Juntos nos protegemos. Alcaldía de Guaranda. Continuamos con el trazado de las vías de acceso principales y secundarias, así como el rasanteo del terraplén. Inició la construcción del Centro de Aprovechamiento de Residuos Sólidos. Inició la construcción del Centro de Aprovechamiento de Residuos Sólidos y Relleno Sanitario de Guaranda, proyecto orientado a cuidar el ambiente y eliminar la contaminación causada por el botadero a cielo abierto en Curuá. La obra contará con una planta de separación, planta de compostaje, área de pesaje, área administrativa, planta de tratamiento de lixiviados, diques, taller de mantenimiento, garita y baterías sanitarias. La obra, que arrancó con el trazado y apertura de vías de acceso, así como el rasanteo del terraplén, tiene un costo de $439,307.71. Con estas acciones, el municipio de Guaranda, en un trabajo técnico y responsable, ha iniciado la fase 1 de construcción del Centro de Aprovechamiento de Residuos Sólidos en mancomunidad con los municipios de San Miguel, Chimbo y Chillanes, obra que beneficiará al cuidado ambiental de la zona. Alcaldía de Guaranda, juntos nos protegemos. Y les contamos ahora que el programa denominado Minga Solidaria de Acción Social Municipal lleva esperanza a dos adultos mayores de la parroquia Salinas. Acción Social Municipal una vez más ha extendido su mano solidaria a personas más necesitadas de las comunidades de Yuraguxa y Pambabuela, perteneciente a la parroquia Salinas. La donación estuvo dirigida a dos adultos mayores que viven en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad, cuyas viviendas están destruidas debido al abandono de los años. Ese es el caso de doña María Rosa Ocatoma, viuda sin hijos, cuya casita de adobe está por derrumbarse, viviendo en condiciones extremas. En Pambabuela, don Félix Punina vive en una modesta casa de madera rústica de apenas 2x2 metros cuadrados. No cuenta ni con lo más elemental para dormir. Frente a estas dos difíciles situaciones, Acción Social Municipal de Guaranda se dio a la tarea de organizar la minga solidaria, sumando esfuerzos para entregar quintales de cemento y zinc, mientras que la junta parroquial entregó materiales pétreos y la comunidad apoyó con la mano de obra. Gracias a la minga y a la coordinación solidaria, estos adultos mayores pronto tendrán un techo digno para vivir. Así, la Alcaldía de Guaranda, a través de Acción Social, desarrolla acciones en beneficio de nuestros adultos mayores. Alcaldía de Guaranda, juntos nos protegemos. Y nos trasladamos ahora hasta la comunidad de Chalata, en donde el alcalde Medardo Chimbolema estuvo verificando obras. Mantenimiento vial para la comunidad de Chalata. En reunión mantenida en la comunidad Chalata entre los moradores del lugar y el señor alcalde Medardo Chimbolema, acordaron intervenir la vía que conduce desde el centro poblado hasta la ribera del río Iyingama, tramo que está siendo afectado por la temporada invernal y el consiguiente deterioro de la capa de lastre. Ante este requerimiento, los trabajos se realizarán en minga con el apoyo técnico de la municipalidad dentro del plan de mejoramiento vial del cantón. La comunidad Chalata, ante el importante crecimiento poblacional de los últimos años, posee un alto nivel de producción agrícola y pecuario, lo que genera un significativo crecimiento de circulación vehicular, por lo que la comunidad demanda atención de su red vial. Luz Piedad Sisa, presidente de Chalata, agradeció la presencia del alcalde Medardo Chimbolema y su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta. Juntos nos protegemos. Alcaldía de Guaranda.
De regreso en la urbe guarandeña, les contamos que durante el fin de semana el alcalde de Guaranda se unió al equipo operativo para avanzar en los trabajos en la ciudadela Las Colinas. En un ambiente de confraternidad durante el fin de semana en la ciudadela Las Colinas, el alcalde Medardo Chingolema, junto al equipo y personal operativo del GAD municipal, llevó a cabo la minga de trabajo con la finalidad de agilizar las labores de intervención vial del Plan de Regeneración Urbana de Guaranda. Con la reconformación y colocación de la base de subbase en la calle Víctor Manuel Arregui y la obra avanza a paso firme, en tanto los trabajos se ampliaron a la calle Camilo Montenegro, que también será intervenida con asfalto. Esta es la primera intervención vial que ha tardado más de 30 años en ser atendida por anteriores administraciones. El alcalde del cantón resaltó el accionar de esta administración, que se ocupa del mejoramiento vial, trabajando principalmente en sectores que han permanecido olvidados. Empezamos con este trabajo para ir haciendo el mejoramiento vial en la parte urbana. Vamos a hacer la intervención también, la recuperación de todos los espacios. En esta parte el barrio decidió para que sea el asfaltado. Vamos a hacer la intervención, todos los sectores que han sido olvidados por muchísimo tiempo, y estamos trabajando en esto. Alcaldía de Guaranda, juntos nos protegemos. Les contamos ahora que el plan de regeneración urbana avanza en el sector del Parque Montufar, que está siendo intervenido. Veamos los detalles. Tal como se anunció en días pasados, los primeros trabajos para el mantenimiento y mejoramiento de las calles Pichincha, General Salazar y Johnson City, aledañas al Parque Montúfar, iniciaron con un nuevo frente de trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda. De acuerdo al informe de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad, los trabajos de retiro de adoquines deteriorados, la conformación de la rasante y mejoramiento del suelo, se suma a la construcción de bordillos de acuerdo a la planificación institucional. Mejorar la vialidad, imagen y el ornato de los barrios y zonas con alta concurrencia ciudadana es uno de los objetivos planteados por la presente administración municipal, que busca generar mejores condiciones de vida para la ciudadanía. Alcaldía de Guaranda, juntos nos protegemos. El alcalde de Guaranda estuvo en la comunidad de Monoloma. Ahí la municipalidad trabaja en la apertura de una vía. Veamos. Runayaku, muy pronto con vía de acceso carrozable. La amabilidad se expresa en el saludo y el recibimiento que los moradores de la comunidad Monoloma brindaron al alcalde Medardo Chingolema y su comitiva, a quienes agradecieron y reconocieron que es la primera autoridad que visita este sector para escuchar sus necesidades. Nosotros estamos encantados de tener acá la visita del señor alcalde. Muchas gracias también por el apoyo en la reapertura a Runayaku. Esta vía será de gran importancia para los finqueros de la zona y obviamente conectará a lo que es la comunidad de Cañitas, La Pradera, Runayaku. Y también estamos muy interesados que nos ayuden con el tema de las trabas, que sería magnífico. En su visita, la primera autoridad del cantón verificó los trabajos de apertura de la vía de 6 kilómetros realizado mediante la activa participación ciudadana. Hasta el momento, la apertura de vía tiene un avance de 4 kilómetros. Estamos en Runayaku, estamos en la jurisdicción de Monoloma, anteriormente de la parroquia Salinas, hoy ella pertenece a San Luis de Pambil. Estamos en una apertura de vía, una ampliación, rectificación, así es que ya vamos en un 80% de avance. Aspiramos ya en muy corto tiempo ya tener habilitado esta vía. Lo importante es que se está haciendo trabajos que dejaron de hacer por mucho tiempo, que es muy necesario para todos los productores de este sector. De acá sale la producción de papachina, la ganadería. Jorge Tixilema, líder de esta zona, se mostró agradecido y optimista, pues desea una segunda fase de intervención con el lastrado de la vía, aspiración que durante años ha esperado, y hoy, gracias al alcalde, la comunidad contará con una carretera que aporta enormemente al desarrollo productivo. Juntos nos protegemos. Alcaldía de Guaranda. 12 kilómetros aproximadamente recorrieron los ciclistas que participaron en el ciclopaseo Bici G Guaranda. Primera edición del ciclopaseo Bici G Guaranda. El domingo 28 de noviembre tuvo lugar el primer ciclopaseo Bici G, actividad deportiva organizada por el municipio de Guaranda a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Cultura. El ciclopaseo Bici G tuvo por objetivo promover la práctica deportiva del ciclismo de ruta y promocionar los sitios turísticos existentes en Guaranda. El recorrido de 12 kilómetros convocó alrededor de 150 ciclistas de todas las edades que se concentraron en el Parque Central El Libertador, donde inició el recorrido de aventura y culminó con la sesión de bailoterapia en el Centro
turístico Las Cochas. Esta actividad deportiva se complementó con la entrega de frutas e hidratantes en varios puntos del recorrido. Este ciclo paseo contó con todas las medidas de bioseguridad a cargo de la Policía Nacional y agentes de tránsito. Alcaldía de Guaranda. Juntos nos protegemos. Con el ciclopaseo cerramos el informativo municipal. Como siempre, nuestro agradecimiento por permitirnos llegar con este espacio creado para mantener informada a la ciudadanía. La pandemia no ha terminado. Recuerde usar mascarilla, lavar continuamente sus manos y mantener el distanciamiento social. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta entonces.